Argentina en noticias. El Senado dio media sanción al proyecto de ley para actualizar las asignaciones dos veces al año. La medida, impulsada por la presidenta Cristina Fernández, fue aprobada por unanimidad y promueve dos aumentos anuales en la asignación universal por hijo, por embarazo y familiares, con los mismos índices con que se actualizan las jubilaciones y pensiones. Se firmó el primer convenio colectivo de trabajo de docentes universitarios. Fue durante un acto en la Casa de Gobierno, encabezado por la presidenta Cristina Fernández, quien destacó que se trata de un hito trascendente en la historia de las universidades públicas de la Argentina. Esto, que es inédito, es la primera vez que los docentes de nuestras universidades públicas cuentan con un convenio colectivo de trabajo en el cual dan cuenta de sus derechos, pero también de sus responsabilidades. No ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea que ha demandado entre 5 y 6 años de discusiones, de charlas. Como ustedes vieron, entregué una copia del decreto que aprueba esta convención precisamente a 5 agrupaciones, como corresponde a una universidad, 6 agrupaciones que representan a distintos sectores. Sí, es la diversidad, es la pluralidad, y si se da en la vida política y se da en la vida real, también cómo no se va a dar en un ámbito como es la universidad, que es de discusión. El Congreso de la Nación conmemoró los 200 años de la primera declaración de la independencia del Río de la Plata. Lo hizo con una reunión especial con la participación de ciudadanos, funcionarios e historiadores de distintas provincias de Argentina y Uruguay, y se destacó sobre todo la figura del comandante José Gervasio de Artigas. Héctor Lescano, embajador del Uruguay en la Argentina, agradeció el gesto, así como la reivindicación de la figura del prócer oriental. Para nosotros los orientales, y tan cerca de los hermanos argentinos desde tantos puntos de vista, recordar hoy la vigencia del pensamiento de Artigas, su actualidad. Un historiador uruguayo decía: Artigas no es una leyenda, Artigas es un programa. Artigas decía que él no era conductor, sino conducido, y de los pueblos, y más especialmente de la gente más humilde. De ahí aquello de que los más infelices sean los más privilegiados. Así que nosotros estamos muy agradecidos a los diputados del Congreso de la Nación Argentina que han tenido esta iniciativa. Florencio Varela tiene un nuevo centro de atención médica. El gobernador Daniel Scioli inauguró hoy en Florencio Varela la unidad de pronta atención número 11. La UPA 24 funciona las 24 horas del día como hospital de atención intermedia. Además, el gobernador destacó la sanción por parte de la Cámara de Diputados Provincial de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito. Comienza el Mercado de Industrias Culturales en Rosario. El Mercado de Industrias Culturales Argentinas, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, inauguró hoy su edición regional en Santa Fe. Hasta el sábado, la ciudad de Rosario es la sede del MICA Produce Centro, donde se dan cita lo mejor del diseño, del sector editorial, la música y las artes, tanto audiovisuales como escénicas, de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Es ley la prohibición de indultar a los culpables de delitos de lesa humanidad. La Cámara de Senadores de la Nación sancionó la ley que impide otorgar indultos, amnistías o conmutación de penas a aquellas personas culpables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. La norma fue impulsada por el diputado Horacio Pietragala. Establece que cualquier intento de establecer una amnistía en delitos aberrantes contra la humanidad será considerado de nulidad absoluta e insanable. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar